No hay que temer, no hay que temer. Durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Aventuremos no hay que temer, no hay que temer. No hay que temer, no hay No que temer, durmáis, pues que no hay paz en la tierra. durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Hay que temer, no hay que temer. no hay que temer, Durmáis, pues que no hay paz en la tierra. pues que no hay paz en la tierra. Vamos a realizar la oración de invocación. Seguros de tu presencia, nos encomendamos en la calidez de tu espíritu para que abrigue el nuestro. Y convencidos de tu sabiduría, clarificamos nuestros pensamientos para poder entender así tu amor. Permite que tu espíritu y tu sabiduría se hagan carne en nosotros. Acompáñanos, Señor, hoy, mañana y siempre. Amén. Salmo 29, Salmo de David. Alaben al Señor, seres celestiales. Alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar. El Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza. La voz del Señor resuena imponente. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano, hace temblar los montes Líbano y Sión y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna las lluvias. El Señor gobierna cual rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Damos gracias a Dios, en la figura del Espíritu Santo, quien nos reúne y nos convoca para que podamos ser iglesia, nos da esta oportunidad que nos permite tener hermanos en la fe, en los momentos difíciles y en los momentos de alegría, que nos posibilita
poder conectarnos en este tiempo desde la virtualidad, pero sentirnos unidos espiritualmente. Damos gracias a Dios por el regalo de la vida y por la posibilidad de tener hermanos y hermanas en la fe en Jesucristo, que nos acompañan en este tramo del camino, en los momentos de alegría y de dolor. Y nos acompañan en las oraciones, en los momentos de gratitud y en los momentos de intercesión. Damos gracias y compartimos los momentos de gratitud e intercesión. Y seguimos orando porque somos hermanos, porque creemos que nuestro Señor y Salvador es Jesucristo y somos hijos del Padre. Oramos sabiendo que Dios nos escucha y obra, y entre nosotros obra y se manifiesta el Espíritu Santo. Escuchamos los motivos de gratitud e intercesión. Pido al Señor que acompañe a Rosita Harber, que está internada por COVID. Gracias, Señor, por tus cuidados y bendiciones a cada miembro de la familia. Gracias infinitas. Y quiero pedirte que me des fuerzas para atravesar esta enfermedad que apareció en mis pulmones y que me des tu sanidad. Gracias, Señor, porque sé que vos me sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Consuelo para la familia de Joaquín Higaldo, un niño de 4 años que se casó en una pileta de natación y después de 10 días de lucharla no se pudo hacer nada. Una hermana de nuestra iglesia del Chacabuco fue su niñera. Sabemos que lo sostienes en tus manos amorosas. Gratitud al Señor por su compañía y sostén en estos tiempos complicados. Por mis hijos y nietos y la recuperación de Nazarena, que ya está en su casa. Ruego por la salud de Carlos y Osvaldo y todos los adultos mayores y por la soledad en que viven muchos. Pedimos consuelo para la familia de Abel, sanidad para la familia de Cristina y damos gracias por la recuperación de Celeste. Agradezco al Señor por haber cumplido un nuevo año de vida y asumo que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todas las necesidades, todo viene del Señor, por lo que le agradezco infinitamente. Y le agradezco por la familia, por los amigos, por la posibilidad del trabajo, por las amistades, por los vecinos. Y también le agradezco al Señor por las dificultades que nos ayudan, me ayudan a tener una visión más profunda de la vida y de su amor y acompañamiento. Le pido al Señor que nos podamos reunir pronto en nuestra comunidad de fe. Oh.
Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: «Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado y a quien he elegido». Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos permita actualizar el texto bíblico para que tenga sentido en el aquí y ahora en nuestras vidas. Un texto que fue escrito hace miles de años, pero que sigue siendo inspirador para la vida de los cristianos, nos sigue motivando para seguir construyendo el reino de Dios y su justicia aquí entre nosotros ahora. Damos gracias porque es el Espíritu quien nos guía y que sea siempre Él el que guíe nuestros pasos y nuestra lectura bíblica y nuestra reflexión. En nombre de Jesucristo. Amén. Y el texto de hoy nos habla del bautismo de Jesús. Y esta semana estuvimos celebrando la llegada de los sabios de Oriente, este hecho que es un hecho epifánico, ¿sí? Es la epifanía. Podemos también ver que esta epifanía es esta manifestación de Dios, en este caso en el reconocimiento de los sabios de Oriente, la figura de Jesús como el Mesías. También lo vamos a ver en el bautismo de Jesús, donde Dios Padre nos deja ver que Jesús es su Hijo amado. También lo vamos a ver en el milagro de las bodas de Cana. Dice el texto bíblico que estaba Juan en el desierto, en el Jordán, y ahí le decía a las personas que deberían volverse a Dios, que deberían arrepentirse. Y él vivía de esta manera, alejado de las comodidades de la ciudad, pero anunciando que deberían volverse a Dios y que detrás de él vendría uno que él no era ni siquiera digno de poder desatarle la soga de sus sandalias. En esta situación que Juan el Bautista bautizaba en el desierto, que se le acercaban personas arrepintiéndose, y el bautismo lo que hacía era, a través del agua, limpiarlos y purificarlos. Pero él anunciaba que detrás de él iba a venir uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y en aquellos tiempos sale Jesús de Nazaret y va hacia el Jordán, hacia donde está Juan el Bautista, y se bautiza, y ahí es donde en el bautismo de Jesús podemos ver esta manifestación, descripción de que descendió sobre él como si una paloma y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado». Ahí Dios nos deja ver que Jesús es el Mesías, es el Salvador, y es ahí donde es bautizado por el Espíritu Santo, y es a partir de ese momento que somos bautizados por el Espíritu Santo. Y después del bautismo de Juan el Bautista, que bautizaba con agua, viene este bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Juan anunciaba que después de él iba a venir uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo, y en este hecho del bautismo podemos ver la revelación de Dios. Y para la iglesia metodista,
El bautismo es un sacramento. La Iglesia tiene dos sacramentos. Uno es la cena del Señor y otro es el bautismo. Ambos fueron instituidos por Jesús. Y este sacramento es el signo visible de la gracia invisible de nuestro Dios. Y en el hecho del bautismo, nosotros bautizamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En las múltiples interpretaciones del texto de hoy, se puede pensar en una línea de interpretación que es hablar del bautismo de Jesús. Otra posible línea de interpretación es hablar de nuestro bautismo. Porque nuestro bautismo no fue un bautismo donde solamente nos arrepentimos de nuestros pecados. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 6, dice así: mientras Apolo en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Esos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Esos respondieron: el bautismo de Juan. Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vio en ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Nuestro bautismo también es un bautismo en el Espíritu Santo, y te invito a que podamos sentir el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, que busquemos ese obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, que utilicemos los medios de gracia, los sacramentos. Ya fuimos bautizados, y si no fuiste bautizado, te comunicas con alguien de la Iglesia. Y así será, ¿no? Existe esa posibilidad de que cualquier persona que se sienta digna y quiera hacerlo puede ser bautizado en la Iglesia Metodista. También podamos compartir la Mesa del Señor en este tiempo virtual y busquemos en los medios de gracia la oración. En la oración que busca genuinamente la comunicación con Dios, en la lectura bíblica, el compartir la lectura bíblica con los hermanos, en el poder tener comunión con los hermanos, podamos nutrir nuestro espíritu y que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestras vidas y que en nuestras vidas se vean los frutos del Espíritu Santo. Y como dice en Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Que en nuestra vida se reflejen estos frutos del Espíritu Santo y que podamos ser testigos fieles del bautismo del que hemos participado, ese bautismo que ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho parte del pueblo de Dios, de esta Iglesia que caminó, que camina y que caminará. Demos testimonio de este bautismo y que nuestra vida sea reflejo de los frutos del Espíritu Santo en nosotros para que se conozca el amor de Dios hacia la humanidad. La mayoría de nosotros estamos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no es así, te acercas a cualquier hermano de la Iglesia y lo conversás. Porque todos podemos ser parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia de Dios, a través del bautismo. Y este bautismo no fue solo un bautismo de agua como Juan el Bautista lo realizaba, donde las personas se arrepentían
de sus pecados, sino fue un bautismo en el Espíritu Santo, y cada uno de nosotros tenemos dones que tienen que ser puestos al servicio de la construcción del reino. Esos dones tienen sentido porque sirven y posibilitan la construcción del reino de Dios y su justicia entre nosotros y nosotras en el aquí y ahora. Así que te invito a que puedas utilizar esos dones sabiendo que es el Espíritu Santo el que obra y se manifiesta en nuestras vidas. Pedimos la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida semana, una linda semana, y recordemos que entre nosotros sigue actuando y obrando el Espíritu Santo.